bless you all. Amén. ¿Se están gozando, hermanos? Gloria a Dios. Praise the Lord. We're rejoicing tonight because we're here to keep watch. Estamos aquí para vigilar en esta noche, ¿verdad? Okay. Sé que el tiempo ha avanzado, pero estamos aquí para vigilar, hermanos. Así que amen. Que siga avanzando el tiempo, amén, para seguir amen. Sometiendo esta carne. I know the time has, you know, moved on and you know, but we're here to keep watch, so let it move on so that we can submit this flesh more. Amen. Amen. Gloria a Dios, hermanos. Les pido que se pongan de pie y abran sus santas escrituras en el Evangelio de Mateo en el capítulo 26. Please stand and open your Bibles to the Gospel of Matthew, chapter 26. No recuerdo el momento, ¿verdad?, de cuando, ¿verdad?, el Señor puso en mí, ¿verdad?, aquí en Mateo 26. Bueno, no tanto en Mateo 26, pero esta historia de Jesús ora en el Getsemaní. Por el propósito de que estamos aquí para velar, ¿verdad? Pero para mi sorpresa, ¿verdad?, no es tanto el enfoque en el velar y el orar que dice el Señor Jesús. Amén. Praise God. I don't know at what point during the week the Lord put in my heart, you know, to go here to this story of Jesus in Gethsemane. And because it's a night to keep watch and to pray. But to my surprise, it wasn't so much about the keeping watch and praying. Amen. Vamos a leer el versículo 38. We're going to read verse 38. Lo vamos a leer todos juntos en español. And we're all that have your Bibles in English, we'll read it in English as well. Amen. Amen. Just one verse, verse 38. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. All together, the word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Praise God. Gloria a Dios, hermanos. Pueden tomar su asiento. You may be seated. Gloria a Dios, hermanos. Como les dije, aquí más adelante nos dice, ¿verdad? Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, ¿verdad? Y cuando empecé, ¿verdad?, a meditar en lo que el Señor quería que yo hablara, ¿verdad?, pues ese era mi pensamiento, ¿no? Velar y orar para no caer en tentación. So as I said, you know, whenever the Lord put in my heart this scripture, you know, I thought, okay, verse 41, it says, watch and pray, so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. And I was thinking, okay, with, you know, an all-night service, I have to submit my flesh, I have to keep watch, I have to pray, so that I don't fall into temptation. Praise God. Gloria a Dios. Pero lo que más me llamó la atención en estos últimos días, y por eso dije, fue sorpresa para mí, fue aquí en el 38, donde le dice Jesús, ¿verdad? En este punto, él se ha llevado a Pedro, a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo. Se los ha llevado con él más adelante. Dejó a los demás, ¿verdad? Si usted lee el versículo 36, le dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y luego dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Verdad? Entonces le dice a estos tres, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. So, what caught my intention was, okay, so here in verse 38, he's taken three of the disciples with him. You know, and he tells them to stay there, right? To stay here and keep watch with him. Before that, in verse 36, it says, Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them,
sit here while I go over there and pray. He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. El punto es, hermanos, que él dijo que solo que velara con él. ¿Y qué es velar, hermanos? All the Lord told them was to stay there and keep watch. And what does it mean to keep watch? To keep watch means to stay awake, to stay alert. Significa, el velar significa en quedarse despierto y estar atento. Amen. No es hasta más adelante, en el 41, donde les dice que velen y oren. It's not until later on in verse 41 where he tells them to keep watch and to pray. Y lo que vino a mi mente, hermanos, por eso digo que es sorpresa para mí, es porque muchas veces nosotros no ponemos atención, ¿verdad?, a que el Señor nos está dando pistas. Muchos nos conformamos con solo escuchar, ok, solo se me dijo que hiciera esto. No, no se me dijo nada más. En el trabajo, yo no sé ustedes, pero yo oía mucho eso, ¿verdad?, o miraba mucho eso, que muchas personas que trabajan hacen solo lo mínimo. No van a hacer más de lo que se me ha pedido. A mí solo me contrataron para contestar el teléfono. A mí solo se me contrató para dar vacunas en el trabajo médico, ¿verdad? A mí no se me dijo que yo tengo que contestar teléfonos y vacunar. Aquí, muy bien, los discípulos se les dijo, sentaos aquí y velen. Pero no pusieron atención a la primera pista que el Señor Jesús les dijo. Dice, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. O sea, les dio una pista. Sí les estoy diciendo que se sienten aquí, pero pongan atención. Yo voy a orar. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes también deben de orar. No solo velar, sino que oren también. Pero en su comodidad, como muchos de nosotros hacemos, nos ponemos cómodos y solo hacemos lo mínimo. Solo voy a sentarme ahí y ya. Calentar la silla. So, what grabbed my attention, brothers and sisters, is that, like I said, he only told them to sit there and keep watch. Like I said, it's not till later on that he says, keep watch and pray. Many of us, and I heard this a lot when I was working, you know, that I'm only going to do what I'm asked to do. I wasn't hired to do anything else other than to answer phones. I wasn't hired in the medical field to do anything else but give shots. I'm only here to give shots. I wasn't hired to answer the phone and give shots. I mean, I'm not here to lie to you guys. I know those at work know that people say, I'm just going to do the bare minimum. I'm not going to go above and beyond because I don't get paid for that. We hear that a lot. So we just get comfortable in just doing the basic. Only what I was told to do. We come to church, it's the same thing. We're here to keep watch, right? But that's all I was told to do. I was just told to keep watch. I wasn't told to do anything else. We don't pay attention to the hints. Jesus gave them a hint. He said, stay here, sit here while I go over there and pray. He told them, I'm going to go over there and pray. I want you to sit here, but I'm going to go over there and pray. What does that mean? He was giving them a hint. Don't just sit there. Pray too. But a lot of us just come and get comfortable. We keep the chair warm. We don't go above and beyond because all I was told was that I needed to come and keep watch. Mm-hmm.
Ahí estaba clarísimo, hermanos, ¿verdad? Lo que el Señor quería de ellos. Pero tuvo que irse a orar, regresar y darse cuenta que se quedaron dormidos los discípulos. He had to go and pray just to come back and to find the disciples asleep. Solo venimos y salimos igual, porque nada más venimos a lo básico. We just come and we leave the same because we just come to do the basic. No venimos a esforzarnos. We only come, like I said, we don't come to do more than what we were expected to do. Y eso es lo que a mí me ha llamado la atención en estas palabras, hermanos. Que no es solo venir a velar, sino que vengamos a velar y a orar para no caer en tentación. That's what caught my attention. That it's not about just me coming to keep watch, it's coming to keep watch and to pray. Pero en este camino, hermanos, así es todo. Desde el principio. Since the beginning, it's always like that. It's not just one thing that you ought to do. No es solo una cosa la que usted debe de venir a hacer. ¿Qué nos dice Santiago 1, verdad? Nos dice que no solo seamos oidores de la palabra, sino hacedores. Son dos cosas. Amen. What does James tell us in chapter 1? He says not just to be hearers of the word, but doers of the word. So it's two things. Amen. ¿Qué nos dice también en Josué? Dice, esfuérzate y sé valiente. No solo esfuérzate, son dos cosas. Amen. Esfuérzate y sé valiente. Aleluya. Courageous. Not just to be strong, we have to be courageous too. It's two things. Amen. We cannot just settle for just one thing. No, debemos de conformar a una sola cosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hermanos, yo no quiero ofender a mis hermanos varones. Pero lo que voy a decir, yo sé que van a estar de acuerdo conmigo. I don't want to offend my male brothers, amen? Because, I mean, I guess nowadays there are female brothers out there too, right? But I'm, you know, speaking to the males, amen? I'm talking to the men, amen? And I know they're going to agree with me. I'm not trying to be disrespectful to my brothers, amen? Pero uno de mujer ve estas cosas, piensa de más, ¿verdad? Sobrepiensa las cosas, escucha cosas de más, amén, y hace de más. We overthink as women, we overthink. We see things that men don't see. We hear things that men don't hear. Preach, sister. Amen. Let's be honest. I don't know. Let's be honest. What are you trying to say? What I'm trying to say is that ahí está claro, ¿verdad? Que él les dijo, voy a ir allá a orar. No estoy diciendo que yo como mujer iba a agarrar esto, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Porque también soy imperfecta. Pero sí como mujer nos damos cuenta de cosas. Que alguien, ¿verdad? Te está haciendo mal cara y el varón ni se da cuenta. Pero una mujer sí lo capta. No es que yo esté tratando de exaltarme, no, para nada. ¿Verdad? No, para nada, hermanos. Amén. Pero es un punto que quiero que entendamos, que el Señor nos da pruebas. Mire, la hermana María estaba diciendo, es que nosotros no hacemos caso. No ponemos atención. Se nos habla, Dios nos habla y no ponemos atención. El Señor nos está hablando a todos, ¿verdad? Amén. A todos. No solo a la mujer, no solo al hombre, no solo a los adultos, sino a los jóvenes también les está hablando. Pero no ponemos atención,
¿verdad? Hay que el Señor nos está dando ahí, ¿verdad? La respuesta. Like I said, I'm not trying to exalt me as a female, no, because I know I'm imperfect. You know? A lot of us, muchas veces, hermanos, he escuchado, ¿verdad? Hablamos de Pedro, por ejemplo. Pedro que caminó sobre el agua y empezó a temblar y empezó a hundirse, ¿verdad? Vino el viento y se lo llevó. Y pensamos tal vez nosotros, oh, pero si fuera yo, no, yo hubiera creído y yo hubiera seguido caminando. Pero no es verdad, hermanos, porque somos igual a estos varones. No somos mejores que ellos. Pero el Señor, ¿verdad? Gracias al Señor por esta palabra, porque usted y yo ahora sí podemos decir, yo hubiera puesto atención, y el Señor está diciendo que ore y que también vele. Antes de quedarme dormido, ¿verdad? El Señor ya me había dicho, velar y orar. Poner atención a lo que el Señor está diciendo. Like I said, I'm not trying to exalt myself, you know. I thank God now that we have the Word of God. Now we can see for ourselves, okay, the Lord was talking about praying and keeping watch before he even had to say it. He was already telling them to pray, to keep watch. We don't pay attention, is what the sister was saying. We don't listen. The Lord is telling us, and we don't listen. We don't pay attention. And he's not just talking to women. He's talking to men. He's not just talking to adults. He's talking to the youth. Pero lo pasamos por alto. You know? Pensamos, sí, que lo sabemos todo. We think we know it all. And like I said, it's not to exalt a woman. Women think outside the box. There's a lot of people, especially women, that think outside the box. And sometimes we get criticized. You're doing too much. You're doing too much. And it's true. To a certain point, sometimes we do too much. We see more than what we need to see. It's true. The Lord also tells us sometimes to be still. And know that he is God, yes. So sometimes, yes, we need to not overlook, not overthink things or think too much outside the box. It's true. But my brothers, you too need to think outside the box sometimes. You too, at some point, do need to overthink a little bit. You need to get out of your comfort zone. Because, especially right now, what we're seeing, that women, right? And this is not where I was trying to go at all when I was studying this word. We're talking about women are raising up. Women are being, they're pastoring, they're leading, and they're doing all of these things. And men know that men have cowered themselves. Then don't settle for that. Stand up. Amen. Be the man that God called you to be. Don't ignore the hints that the Lord is giving you. By no means was this what I was trying to say. Glory to God. Amen. Hermanos, estamos viendo, ¿verdad? Que, y les prometo, hermanos, que yo no estaba estudiando esta palabra con esta intención. La gloria es para Dios. Yo sé que las mujeres se están levantando. Las mujeres están pastoreando, están predicando, están evangelizando. Y el hombre sabe que el hombre se ha acobardado y se queda cómodo ahí. No, hermanos, levántese. Amen. Levántese, sean los hombres que Dios los creó a ser. Amen. Vean que el Señor les está dando aquí la palabra claramente. Amen. ¿Qué es lo que Amen. Debes de hacer? No te conformes. Aleluya. Don't settle. Do not settle. No es solo venir a la iglesia. No es solo decir,
Si la mujer se está levantando, pues que la hermana se siga levantando. La hermana predica bien bonito, sabe lo que dice, está llena del Espíritu Santo. No se conformen. No es solo una cosa, hermano. Fíjense, hasta en la persona de Dios está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Tres. Sí, amén. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tres. Decimos, donde hay dos o tres en el nombre del Señor, ahí está la presencia del Señor. Donde hay dos o tres. Sí. No es uno solamente. No que Dios no pueda estar con ese uno, porque Dios puede estar con ese uno. Pero hay más poder en dos o tres. No nos conformemos. Even in the being of God, there's Father, Son, and Holy Spirit. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Three things. Where there's two or three gathered in his name, his presence is there. Two or three. Amen. Not that God can't be with one person on their own, but because he can. And he is. But there's more power where there's more than one thing going on. More. Don't conform. Don't settle. Amen. Gloria a Dios, hermanos. Amen, amen. Incluso, amen. ¿Verdad? Amen. Santiago también nos dice que así también la fe, si no tiene obras, es muerta. O sea, que tenemos que tener fe y tenemos que tener obras. Amen. Dos cosas. Sí. James also tells us that even in faith, if we have no works, then faith is dead. So we need faith and we need works. Amen. Incluso dice, no solo por obras será salvo uno, ¿verdad? Porque necesitamos la fe. It says, we won't be saved by works alone, right? No, because we need faith. Amen. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. No solo despiértate, levántate también. Sí. Ephesians 5:14 says, wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. It doesn't say just wake up. It says wake up and get up. Rise from the dead is what it says. So wake up and rise. Amen. Two things. En este camino, hermanos, es necesario que nosotros estemos dispuestos a hacer más de lo que se nos pide. In this path, we have to be willing to do more than what was asked of us. Not just the bare minimum. No solo lo mínimo necesario. Amen. No nos limitemos, hermanos. Let's not be limited. Ponga atención a los detalles. Pay attention to detail. Listen to the hints. Ponga atención, ¿verdad? A la palabra del Señor. Pay attention to the word of the Lord. Do more. Don't just settle for the bare minimum. Haga más. No se conforme a lo mínimo. No venga solo a la iglesia a calentar la silla. Just don't come to church just to keep the chair warm. Amen. Desire the best gifts. Desee los mejores dones. Amen. Gloria al Señor. Amen. Sí, todos tenemos un llamado, y lo escuché, no escuché toda la prédica de la hermana Sandra,
Y es algo que ha estado en mí los últimos, no sé, las últimas semanas, que yo no solo quiero ser llamada, sino escogida. De nada me sirve solo ser llamada, si no soy escogida. Amén. Sí. Eso es desear los mejores dones. Amén. Eso es querer más de Dios y menos de estas cosas mundanas. Amén. There's something that I heard the sister say in her preaching yesterday. I didn't hear all of it, but I got to hear that. I don't know if it was Sandra or the other lady or the other sister that was preaching, but it's also something that's been on me the last few weeks, that I don't just want to be called. I want to be chosen. Many are called, but few are chosen. Amen. We should, that is desiring the best gifts. Not the bare minimum. No lo mínimo, hermanos. Desear lo mejor. ¿Acaso usted no quiere ser escogido? You don't want to be chosen? No. Aleluya. Tenemos que venir dispuestos a recibir más, hermanos. Decía la hermana, avivar el fuego. No sé cómo le puso a la vigilia. Aviva el fuego. Gloria a Dios. ¿Desea usted que ese fuego sea avivado en usted? Aleluya. ¿Pero qué está haciendo usted para que ese fuego sea avivado? And how would you translate that, sister? Fire up the, what? Revive. Lit up, the fire. Revive the fire. Okay, there you go. Light the fire. Revive the fire. Do you want that fire to be revived? But what are you doing to revive that fire? Amen. What are you doing? ¿Qué está haciendo? Verdaderamente... pasa los días y usted solo viene nada más por venir, o usted pasa los días y está esperando llegar a la presencia del Señor y estar que el fuego esté avivado. Aleluya. Do you really go through the week, you know, just to come to church to, you know, comply, I guess you could say, with the services? Or are you coming with a desire for that fire to be revived? Amen. Amen. Hallelujah. No tengo muchas notas, hermanos, porque verdaderamente, como les dije, yo no ni pensaba en lo que salió para los hermanos. Mm-hmm. I don't have a lot of notes because I honestly wasn't thinking even of what was said to the brothers. Pero la gloria es para el Señor, hermanos. But the glory be to the Lord because He wants more from each one of us. Amen. Amen. El Señor quiere más de cada uno de nosotros. Amen. Quiere que estemos dispuestos. He wants us to be willing. Sí. To live for Him. Amen. Para que vivamos para Él. Que estemos dispuestos a sacrificar esta carne. For us to be willing to sacrifice this flesh. Someter esta carne. Submit this flesh. Amen. No solo dele, como solamente se le dijo ahí, sentados aquí y velar. Mm-hmm. Not just to come and sit down and keep watch. Porque hermanos, si solo viene a velar, se va a quedar dormido. Y ser sobrio también. Para if you just come to keep watch, you're going to fall asleep. Yeah. That's what happened to the disciples. Amen. Eso es lo que le sucedió a los discípulos. Sí. El Señor necesitaba el apoyo de los discípulos en oración y no la recibió. Es bonito, hermanos. Les voy a confesar, hermanos, temprano cuando estaban las alabanzas, empecé a sentir un peso en mi ser, como que me faltaba la respiración, y me salí y me fui allá a orar. Eso sí. Me
Me fui allá a orar, hermanos, y el Señor puso en mí orar por dos personas específicamente. Pero se sentía bonito, hermanos, que ustedes estaban aquí alabando y glorificando al Señor mientras yo estaba allá orando. Y eso es lo que el Señor quería de sus discípulos. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Él lo puede hacer todo. Él no necesita que lo hagamos, pero quiere que lo hagamos. Amén. Amén. I'm not going to lie to you, I'm going to testify, I started to feel this burden, like this heaviness on me, and like shortness of breath. So I left and I went to pray over there. And it felt beautiful to hear you guys still praising and worshiping the Lord. He wanted that from his disciples, to pray, to keep watch with him. He wanted that. He didn't need it because he can do all things, right? Amen. But he wants us to be willing to pray, to put the needs of others before our own. Él desea que usted y yo, ¿verdad?, oremos, que pongamos las necesidades de los demás antes que las nuestras. Amen. Que no vengamos a solo a distraernos aquí. No vengamos aquí por obligación. Se nos ha dicho muchas veces que si venimos nada más por venir, estamos desperdiciando nuestro tiempo, estamos perdiendo el tiempo. Venga verdaderamente con el deseo, con el anhelo, ¿verdad?, de recibir la presencia, de sentir la presencia de Dios en su vida. Aleluya. De no solo calentarla así, hermano. We've been told many times, if we're just coming just to come, we're wasting our time. We really have to come with the desire to feel the presence of God. Amen. Not just to keep the chair warm. No solo venir a hacer una sola cosa. A presentarme ahí. Para que no me pongan falta. It's not just to come. So that we can take attendance and say, oh, well, Marissa was here. I wasn't absent. But we sit here and we're absent. Gloria a Dios. Y a veces estamos sentados aquí y estamos ausentes. Oh, sí. Aleluya. Ponga atención, hermanos, el Señor nos habla, la palabra nos dice, nos abre a tiempo y afuera de tiempo. Amén. I don't think that's the same translation in English, that he speaks on time and out of time, in season and out of season is what it says. Amen. The Lord speaks to us. Listen. Open your eyes. This is the way you should go. Don't conform to this world, pero vaya nada. Nos dice la palabra, ¿verdad? Este es el camino que necesitas llevar. No te conformes a este mundo, pero nos conformamos a este mundo. Okay. We do conform to this world. Y eso no es lo que Dios quiere de nosotros. And that is not what God wants from us. Él quiere más de nosotros. He wants more from us. Amen. So en esta noche, hermanos, vele y ore, pero esté dispuesto para más. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yes, keep watch and pray, but do more than that. Amen. Praise the Lord, brothers and sisters. God bless you all. And I'm going to give the time to Alex that he can take control of the rest of the service. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios.